Hola, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Digo tardes porque ya son las 12 por acá. Ya es tarde. Por aquí andamos feliz. ¿Qué día es hoy? Ay, ya no sé ni. Ya no sé ni en qué día vivo. Sábado, dice Melanie. El día de hoy es sabadito. Por ahí anda Melanie ya barriendo. Yo les estoy haciendo el almuerzo a estas criaturas. Ya saben, como les dije, almorzamos tarde. Comemos tarde y nos dormimos tarde. Así que ahorita les estoy haciendo un filetito. Está bien sabroso. Si sus niños son como un poco melindrosos y no les gusta todo, hágale este filete a sus niños. No les digan qué es, nada más háganselo, queda bien sabroso. Estoy segura que les va a gustar a sus niños. Está bien sabroso, es algo bien sencillito, rápido, porque está bien rápido, como lo hago en tiritas así delgaditas, está rápido. Queda bien doradito, pero un sabor riquísimo. Prepárenle este filete a sus niños si son melindrositos y van a ver que se van a chupar hasta los dedos. Así es como se mira. Ya les había mostrado pues ahorita aquí. Al principio así se mira bien doradito. ¿Qué le puse? No le pongo mucho a este filete, pero sí agarra mucho sabor así en tiritas. Agarra más sabor que cuando lo haces entero. Le puse... ¿Dónde está el sazón? A mí me gusta siempre casi utilizar mucho este sazonador. Me gusta mucho porque tiene buen sabor para todo. Casi para todo le pongo de este. Es este sazonador. Y le puse este de cebolla en polvo. No ajo en polvo, no tengo ajo en polvo. Cuando tengo ajo en polvo le pongo cebolla en polvo. Y créanme que está bien sabroso. Estas dos cositas yo le puse. Y pues así es como se van dorando. Los sazono primero, lo paso por harina. No le pongo huevo ni nada. Solamente lo paso por harina. Y así es como, ya, como va quedando. Ya les había mostrado el filete como lo hago yo, en pedacitos más grandes. Pero el día de hoy decidí hacérselos así, en pedacitos más chiquitos. Y créanme que agarra más sabor. Está más sabroso, queda más doradito. Y me encantó, lo probé ahorita y tiene muchísimo sabor, está bien sabroso. Así, dije, les tengo que compartir esto para que se lo preparen a sus niños y van a ver cómo van a comer de bien. Ni van a saber qué es, se lo van a comer muy bien. Y pues sí, nada más esto es lo que yo le pongo y queda bien sabroso. Ya terminé de dorar, yo creo, el filete porque aquí sobró. Quedó más bien poquita chile, ya no, carne y frijolitos. Así que si alguien quiere una redondita ahí con poquita carnita y frijoles, pues ahí hay. Y aquí hice una agua de guayaba. ¿A quién le recuerda esta agua de guayaba? ¿Quién se recuerda del agua de guayaba por las mañanas? A mí me recuerda este olor cuando estaba hirviendo. Me recuerda a México cuando vivíamos allá. Siempre en las mañanas olía a agua de guayaba. Ya ven que allá uno tiene sus guayabos, toda la gente tiene guayabos, pues allá la gente siempre hacía su agüita de guayaba todos los días con canela. Pero pues aquí las guayabas las compramos, aquí no es como allá, aquí las tenemos que comprar y aquí pues no. Yo las tenía ahí, ya se me iban casi a echar a perder, pero dije no, no las voy a desperdiciar porque guayabas aquí no hay, pues no hay que desperdiciar. Los dejan bien doraditos para que esté más sabroso. Bien doradito el filetito. Van a ver. ¡Qué delicia! Y le puse un ajo ahí. Esto es para que no huela a pescado dorado. Porque ya ven que cuando uno dora filete, pescado, lo que sea, suelta mucho aroma. Hay que ponerle ajito. Para que no suelte ese aroma apestoso a pescado. Su casa no huela a pescado. Ay, papito, ¿te pusiste los zapatos? ¡Qué bonito, mira! Ya está listo, ¿de dónde los agarraste, qué? ¿De dónde los agarraste, papá? ¿Del cuarto? Sí. ¿Del cuarto los agarraste, papá? ¿Sí? Así como que se buscaba.
las manos todo. Respira. Papá, te quería preguntar una pregunta. ¿Qué pregunta? No, no pregunta. Pero no quiero que te enojes. ¿Ah, mira, así? Es una pregunta, que no quiero que me enojes. No una pregunta, pero no quiero que te enojes. ¿Por qué me voy a enojar? ¿Qué hiciste de malo o qué? Yo no hice nada. ¿Entonces? Permiso. ¿Permiso de qué? Voy a respetar. ¿Qué dice? Oye, pues enseñas tu cosa. ¿Permiso de qué? Esto es que sí puedo tener novio. ¿Qué? No sé, ¿de tu mamá? Ya sabía que iba a decir, pero de la mamá. ¿Qué? ¿Es? ¿Me estás jugando? No, yo soy un chico. ¿Por qué quieres estar jugando? ¿Dónde? Peladillo. ¿De dónde? ¿Para qué quieres saber? Primero te quiero preguntar que si sí puedo tener. Bueno, pues deja mirarlo. Pues va a veces, porque qué. Ay, primero quiero opinar. No. No, porque ya sé cómo son. Ay, eso está bien, yo. Ay, eso está bien así, bien así. Tienes el permiso, hija, pero fuiste. Ok, thank you. Wow, no sé qué es eso. Sí. Tú dile. No es cierto. No, 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 ya no tienes permiso. Mi mamá me dijo que te haga la broma. No, 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 si yo quise ir a su casa. Yo ni siquiera pude dormir esa noche. No más. Ya no tienes permiso ninguna. ¿Ves? That's your fault. ¿Por qué me miras a mí? Mira su cara de susto. Ay, no sé. No. Cuando le dije. Y esa broma no se hace, ya hasta se me fue el hambre. Cuando le dije de permiso, me ha visto su cara, se puso a mirar a su marido. ¿Cómo ves esta gente, hijo? Dile, póngase al tiro, póngase al tiro. Te estoy sudando. Dile, yo hasta soñé pesadillas. Dile, póngase al tiro, hombre, cálmate cuando pues. Papá, ¿qué el celular que está haciendo? ¿Qué? Sí, que ya que el celular que está haciendo ya se está grabando. You recorded, I didn't see that. Hombre, si siquiera tiene cámara. ¿Dónde está la otra? No, eso nomás es. ¿Sí miraste la que estaba aquí? Ay, Kevin. Ay, Ricky. ¿Qué? Háblame en español. ¿Qué? ¿Quién se bañó? ¿Quién se bañó? Parece que hay suavitel en el agua. ¿A que sí? Blanca, blanca. Tony's turn. El turno de Tony. Kevin. Míralo. Ay. Estoy bien acurrucado. Kevin, ahora Tony. It's Tony's turn. Ándale. Ay, Ricky también allá. Kevin, come here. It's his turn. Yes, he can, but it's probably going to be too heavy. Ah, ya también se va a subir. Bye. Bye, guys. Hey.
Bye. Míralos. Le compré una bici a estos niños que, ay, ya les andaba bien harto por tener una bici, a ver qué cara ponen. Que les tape los ojos. Mira las caritas felices. Thank you. Ya, papá. Go paddle forward. Yeah, go, dale. More, si vas a saber, te tienes que poner unos shoes. Los zapatos, porque después te puedes lastimar los pies. ¿Les gustan? ¿Sí? Mira, ya le va a dar para allá el segundo. Míralo, míralo. No, es que no voy a chapar el carro. Ni siquiera tengo la... Mira, ¿no lo han llevado al baño? Sí. Ricky. Él también quiere llamar la atención con el palo. Mira, ya le dio para allá, Kevin. Está grandote, hijo, no puedes. ¿Dónde va? No, pero ya para que se vaya enseñando, todos modos va a crecer de volado. Está de su tamaño, ¿no? Aquí ya está. Dale, papá. Dale, papá. Se ocupa unos zapatos. ¿Qué ven tanto los zapatos que traigo? No, you have to. You don't have to do it. Déjalo él solito. Ay, hijo, ¿para qué haces ejercicio? Era. ¿Te gustó, papá? ¿Te gusta la bici? Kevin. Kevin. ¿Te gusta la bici, papá? ¿Sí? Dale, hijo. Tienes que tener fuerzas para que le des. Mira. Le da bien despacito. Échale fuerzas. Ahorita ya al ratito que baje el sol para que anden aquí afuera. Ahorita está caliente. ¡Ay, qué bonito! ¡Míralo! ¡Ay, qué bonito! Ya le iba dando. Dale, hijo, Tony, dale. Míralo, míralo, cómo se esfuerza. Míralo. ¡Ay, qué bonitos! Míralo, cómo se apalanca para que le dé. ¿Qué ven? Dale, mi amor, ira, Kevin, sí le puede dar, dale. No puedo. No, pues es que no tienes fuerzas, dale, recio. Sí puedes. ¿Quieres un empujoncito? A ver, dale. No, aquí amarro un lazo y yo lo jalo así. Tiene que también darle él. Mira, Kevin ya llegó hasta allá. Me atropellas, papá, me atropellas, papá. No se va a caer y se voltea. Aquí está la Bere, que ella anda cocinándole a los niños porque a ella también no le gusta lo que vamos a comer. Se hizo unos hot dogs. O hot dogs. Hot dogs. Les hizo a los niños y para ella. Y nosotros vamos a comer unas tostaditas de ceviche. Y ella no le gusta, así que ella cocinó para los niños y para ella. Las tostadas allá están. Hay uno de mayonesa nuevo allí. Y el chile, me gusta ponerle polvito al ceviche. Polvito de ese de chile. Para que esté más sabroso. Nada más le falta el chile y ya. Y ahorita ya vamos a comer y andamos alistando todo.
¿No lo encontraste? Oh, aquí, te dije que yo te... ¡Ay, mija! ¿Qué? Es que yo pensaba que no tenía azul y una... ¿Me escuchaste? ¡Ay, ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿A dónde vas, papá? Acá conmigo, conmigo. Míralo. ¡Ay, papá! Con su hot dog. Y aquí está el de Tony. ¿Quién dejó esta tostada aquí? Yo no. Aquí está el hot dog de Tony. No. ¿No qué? Ay, qué sabroso vas a comer, papá. Pues sacando afuera ya se nos va a meter el sol. A ver si no soy mucho ruido por el aire. Está bien airoso. Voy a plantar mis matitas de chile. Ya me estaba tardando y luego no se me van a dar. Si no las planto, estas están bien altotas, ya bien bonitas. Y estas también chaparritas y ya va a echar según flor. Pues déjenme plantar estas. Las voy a poner en maceta. Todas las matas de chile las voy a poner en maceta. Pues no tenemos terreno donde ponerlas. Y aquí tengo las macetas, la tierra. Así que manos a la obra. Vamos a ponernos. ¡Ay, mis niños! ¡Mira nomás! ¡Andan en raite, mis niños! ¿Están pesaditos? ¿Pura pierna? ¡Ay, mi chiquito! ¿Sí? ¿Te se dieron su buena paseadota, hijos? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay, mira esas caras! Como que les faltaron otro paseo, ¿no? Los veo como con ganas. ¿Eh? Otra paseadita. Ay, papas. Ya está fresquecito. Sí. Ay, pues tú, porque tú le estás dando, andas acalorizada. Es para que no les dé el aire. Yo quisiera caber en uno de esos para que me pasearan bien divertido. No, es que son para niños, no para uno ya pesado, lo quebro. ¡Papas! ¡Ay, papas! ¡No hagas las chatas así, hijo! ¡No! Así se te van a quedar. ¡Ay, mis niños bellos, hermosos! ¡Mis papaycitos, mis papacitos! ¿Vas a dar tu bebé? Nomás a que ver. ¡Ay, no seas así! ¿Y qué te quedó en la panza con? ¿Quién le das con la panza? ¿Te da náuseas o qué? Que me duele la panza, ¿qué te quiere la panza? No seas así. ¿Sí se quiere salir ya? Apenas cabe. ¿Para que no le dé el aire? Pero se siente bonito. Ay, sí. Ya también se va a salir él, ir al... Kevin, ¿quieres ir adentro? Ya no quiere. Él se quiere subir a la... Hey, wait, a la bici. Get on so he can get on. Hurry, get on. No, I don't want to get on. No, you're just going to get off after. No quiere, si no quieren ya no. No, no,
Mira, ya quieres tu bici, papá. Ay, él quiere su bici. Él se divierte mucho en su bici. ¿Quieres subirse a su bici, mi papá, ya? Ay, papá, ya está frío, hijo. Y traes short. Ya está frío, papacito. Nos vamos para adentro, ya está frío. ¿No? ¿Eh? ¿Unas carreras? Vamos a carreras, dice. Ahí, Betty, not too far. Miren, son las 11 de la noche. Nos dio hambre, entonces voy a hacer un chocolate de abuelita. De abuelita. Usando, oh, ya, está ahí. ¿Sí? ¡Ama, ya está! ¡Está hecho! ¿Qué es eso? Oh. La receta. Ah, para, no se miró bien. Espera. Wow, acércale bien. La receta de mi mamá. De hace 2 años. Y aquí estoy haciendo la vez como me sale. ¿Qué son las 11. Son las 11 de la mañana. Yo creo que ya no está. Oh, wait, ¿already? Yeah. ¿Really? Yo todavía, me iba a ir a bañar. Y aquí está el bolillo. El bolillo. ¿Eh? Okay, bye. Okay, bye, buenas noches.